Good morning. Good morning. Noches también. Buenas tardes, profesora. Good morning, profesora. ¿Cómo esperan? Dios mío. Oh my God. Buenas tardes, profesora. Hola. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo esperan? I love you. I love you so much. Okay. Miss Isabel, buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes, buenos días. Todo, niños, todo que sean buenos. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Good afternoon. Hello, Rosemary. Good afternoon, teacher. Hello. En el repaso, Rosemary. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Gracias, mi. Good afternoon. Muy bien. Ya saben que a las 6 tenemos repaso, ¿sí? Todos los que no pueden hoy día participar en nuestra clase, entran al repaso. Y si pueden todos, porque es agradable estar todos ahí, ¿yes? ¿Sí? El otro día en nuestro repaso, Rosemary estuvo excelente. Y eso encanta, ¿sí? Entonces todos los niños tienen que poner de su entera interés para poder estar correctamente en nuestros repasos, ¿sí? Y es muy bien. Ahora avanzamos, ¿sí? No llames esto tu tarea de inglés, Diogo. No te estés, por favor. Por favor, morning, no. Diogo. Diogo, oh. De verdad, yo te... Diogo, te... Hello. Pero Diogo puede listo. Ahora, ya bien nos estamos participando. ¿Qué traes de los compas? ¿Cómo? A ver, hacen silencio, ¿sí? Hacen silencio. Bien, ya habíamos estado repasando. Hoy día tenemos un pequeño repaso de los possessives y hacemos. Ahora, las tareas siempre van a estar en el cubicle. ¿Yes? Y también ustedes ya lo conocen por aquí. Visiten el cubicle. Tienen que estar ahí pendientes haciendo tarea. ¿Yes? Muy bien, ahora sí, compartimos nuestra pantalla. ¿Cómo trabajamos con usted la familiar? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Le estaba preguntando, ¿cuándo trabajamos con usted la plataforma pilar? A ver, hoy día... ¡Ah, oh, Rosanali! ¿Qué es eso, preciosa? Está ensuciándome, Rosita, ya te vi. Ok, ahora sí, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Están viendo? You can see. Yes. Yes. Ok, muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso. Todos en silencio. Todos en silencio. One, two, three. Silence, please. Ok, listen to me. Yes. Possessive adjectives and pronouns. Yes. My, your, his, her, it's, our, your, their. Examples. My shirt is blue. Your eyes are nice. His book is new. Her hair is blonde. Its tail is short. Our house is far. Your faces are great. Their kids are naughty. ¿Ya? De todos los que están presentes escuchando el Zoom, va a buscar con su diccionario las siguientes palabras. Nice. Blonde. Anoten en el cuaderno que yo pregunto al que participa. Nice. Blonde. Now, far, far, okay, nice, blonde, far, ya va a ir manejando diccionario, yes, far, great,
Next, kids. Next, naughty. Yes, naughty. Listo. Esas son las palabras que los niños deben estar buscando en su diccionario. Yes, you find that new words in your dictionary, okay? Yes. Muy bien. ¿Ya? A ver, vuelvo a pedirle lo que va a trabajar. Yes. Nice. Blonde. Far. Great. Naughty. Yes. Yes. Entonces, ahora empezamos. What day is today? Who says me? ¿Quién me dice? What day is today? ¿Qué día es hoy? Wednesday. Okay. Wednesday. 22. No. Wednesday. 14. 14. October. 14. October. October and 2020. 2020. Repeat. 2020. Wednesday, 24th, and October 2020. Okay, excellent. Miss Diana está atenta a la participación de estos lindos niños. Listo, vamos. My, your, his, her, it's, our, your, their. My shirt is blue. Your eyes are nice. His book is new. Her hair is blonde. Its tail is short. Our house is fur. Your faces are lit. Their kids are naughty. Ok, ahora avanzamos uno más. Listo. Possessive case and fashion. Read and add apostrophe. Dice, at the end of the proper nouns, Matt, Matt, Vicky, Vicky's, to indicate from whose these clothes are. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar el apóstrofe que nos indica posesión. ¿Yes? Esto de aquí son adjectives, adjetivos posesivos. ¿Yes? Y esto de aquí nos va a indicar que le pertenece. ¿Yes? Listo. Dice, let's practice using apostrophe, my friends. ¿Yes? Ok, ahora nos vamos a ver aquí, trabajamos, yes, oh no, listo, acá, dice, this is Matt's scarf, this is, who has died, a ver, llamen al alumno, Miss. Scarf, tie, trousers, skirt, shoes, shirt, gloves. This is a clothes. Scarf, tie, trousers, skirt, shoes, shirt, gloves. Son vestidos o ropas. Entonces, a ver, Matías. Matías. Good afternoon, Matías. Me, teacher. What mean a scarf? Blue. What mean, ¿qué significa scarf? Ya, a ver. I help you, okay? Yo les ayudo. Dice, a scarf. This is, look,
Look at this, okay? Miramos, yes? A scarf is color green, light green and line, okay, and green. Yes? Tie. Yes? Look. Trousers. A skirt, blouse on a skirt. Yes? Aquí. This is a shirt. Shirt también. Aquí lo han puesto, no se ve tan pequeñito está. Y acá, gloves. Yes? Mat and a biki. A scarf, chalina, anote. Tie, corbata. Trousers, pantalones. A skirt, su faldita. Shoes, zapatos. Shirt, camisa o también lo usan blusa. Gloves, guantes. Yes? Repito. Yes or no? Yes. Ok. Scarf, chalina o bufanda. Ok. Tie, corbata. Trousers, pantalones. A skirt, su faldita. Shoes, sus zapatos. Shirt, su blusa o la camisa de colegio, ¿no? Gloves, guantes. Yes? Yes? Are you okay? Teacher, shoes, ¿qué era? Zapatos. Shoes. Okay? Yes? Yes. Ahora. Yes, y también shirt. Shirt es la blusita que tiene porque esto no es camisa. Aquí sí. ¿Ya? Shirt. Camisa de dama o la blusa con cuello camisa. Okay. Listo. Miss Diana, puede llamar un alumno que nos va a ayudar. Vamos a usar aquí dos compañeritos. ¿Listo? Para el singular y para el plural. ¿Yes? Primero trabajamos con un alumnito todo lo que es singular. Muy bien, Miss. Llame. Suriel Aguirre y Bill Putpaña. Ok, Suriel. Yes, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Y Bill Putpaña. Bill va a trabajar con plural y Suriel con singular. ¿Singular? Yes. ¿Cuál nos indica singular? This is. Cuando es algo parecido. This is singular. This is. ¿Ya? O sea, Suriel va a trabajar todo lo que es this is. ¿Yes? Yes, teacher. Ok, vamos. Primero con Suriel. The first Suriel, yes. Ok? Yes. This is. This is Vicky's tea. Vicky's. Vicky's tie. Repite. ¿Es correcto? Acá. This is. This is Vicky's skirt. Yes. Vicky's. Next. This is Vicky's. Sure. Yes. Easily or difficult? Huh? Easily or difficult? Fácil o difícil? Fácil. Yes. Easily. Repeat. It's easily or difficult? Easily or difficult. What is?
¿Cuál es? Easily. Patty. Ok, good. Bill, vamos. They are these are Matt's trousers. Matt's trousers. Good. These are are Vicky and Matt. Yeah. These are Vicky's and Matt. Vicky's and Matt shoes. Very good. This is a good alternative, yes? Yes. Okay, Matt. Juice. Yes. These are Vicky. No, it's the Matt gloves. Mats, no te olvides, a ver, mats. Mats. Very good. This is Mats scarf. This is Vicky's tie. These are Mats trousers. This is Vicky's skirt. These are Vicky's and Mats shoes. This is Vicky's shirt. These are Mats gloves. Okay? Yes. Ahora cambiamos, avanzamos. Todos, si tiene su copia, va llenando. ¿Yes? Yes. Vamos por aquí. Tenemos que borrar porque el Zoom no nos deja avanzar sin eso. ¿Ok? Listo. Listo. Ahora sí avanzamos. Aquí dice clothing, possessive adjectives, singular, plural. This is my, this is your, this is our, my, these are, dice, these are my, these are your. Yes? Esto es mi, esto es tú. Y acá dice, esos son mis y esos son tus. ¿Ok? ¿Easy? Easily. Yes. Llame a mis. Aquí va a llamar a tres alumnos. Cada uno hace un ejemplo. Mamá, mientras mi mano. Yanni Jaxel, Yamil Bartolo y Walter Quispe, mis. Ya. Yamil el primero. ¿Qué más? Yamil. ¿Qué más, Miss? A ver, vamos. Yamil. Nos va a leer el primer ejemplo. Vamos. These are Miss gloves. These are my gloves. Repite. Yeah. These are my gloves. Ok, ahora, aquí tu ejemplo. Vamos. Ya. Yeah. Aquí, ¿cómo sería tu ejemplo? Vamos. Ya. Yeah. This is your... Ya, yeah, excelente. This is your cut. Very good. Excellent. Next, you are. What's your name? What's your name? This is your skirt. Yeah. Acá. This
is your skirt? Yeah, next. Yeah. Ahora, this is me. This is my. My truck. Truck. A skirt. Skirt. Camisa, it's skirt. A skirt or t-shirt? Or shirt? A shirt. What else? This is my shirt. A skirt is falda. A shirt is camisa. Okay? Okay. Okay. Next, miss. Walter Quispe. Walter Quispe. Profesora. Good afternoon. Ahora, read. Lee todos los ejemplos. Vamos. These are my gloves. Vamos, number two. Profesora, ¿qué tengo que hacer? Leer, solo lee. ¿Ah, solo leer? Solo leer, ya está resuelto. Ahora, si quieres, puedes usar los colores que observas ahí. For example, these are my red and blue gloves. This is your green cap. This is your purple skirt. Yes? Puedes usar, si quieres, colores, todo lo que observa ahí, pero solamente demostrando singular y plural. ¿Ok? No, solo lo voy a hacer sin colores. Ya, vamos. These are my gloves. This is your cap. This is your shirt. This is my shirt. My, no te olvides, my. Good. Next, miss. Jenny Jaxel. Jenny Jaxel. Jenny. This is my glove. This is my hat. This is my skirt. This is my skirt. Shirt. This is my shirt. This is my shirt. Okay. Shirt. Next. ¿Me hizo otra vez algo todo? Sí, todo, vamos. This is my glove. This is my hat. This is my skirt. This is my skirt. Skirt. Yes, next. Thank you very much. Next. Jude Bear Vilcacuri. Jude Bear. Yes, teacher. Vamos, practice. These are my gloves. This is your cap. This is your skirt. This is my chair. Yes. Next. Okay, miss, next. Okay, Jude Bear. Jeremy Josué. Jeremy. Sí, miss. Vamos. Reading. Only reading. Si quieres, usas colores. A ver, todo lo que puede en inglés. Vamos. Third, it's your cup. Ya. This is your skirt. Ya. This is my suit. Okay. A ver, again, nuevamente, vamos.
Here is your cup. Yeah. Here's your skirt. Yes. This is my skirt. Okay. All right. Dice, these are my gloves. This is your cup. This is your skirt. This is my shirt. Okay? Yes. Acá. Vamos a borrar para poder regresar a lo que estamos haciendo. Yes? Muy bien. Ahora sí. Vamos. ¿Listo? These are my gloves. Yes? Aquí. Se va a concentrar en esta figurita que tiene aquí. Vamos. Aquí sería, these are my gloves. Y pero cuando está solito, utilizamos this is. This is my cup. Repeat. This is my cup. Aquí, ¿vas a usar this o this? O mejor, vamos a hacer así. ¿Vas a usar this is o vas a usar these are? This is. ¿Ya? ¿Vamos? This is your. This is my skirt. Repeat. This is my skirt. Again, now, here. Aquí, ahora. I uso there are me. No, this is, porque está solo una prenda, ¿ve? Es una sola prenda de vestir. Es una camisa. Camisa en inglés es que es de, shirt. Ahora, ¿cómo trabaja? Con esto de aquí. This is my shirt. Ok. Very good. Practice. Yes? Yes. Ahora. Next. Aquí. Un alumno mes. Llame. Rodrigo Flores. Rodrigo. 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 Juan. Rodrigo. Two. Rodrigo. Good afternoon. No, miss. Next. Dylan Maguiña. Dylan. Sí, profesora. Muy bien. Trabajamos solo singular. Vamos. These are. No. Singular. ¿Cuál sería? These are maps. Singular. This is. Vamos. Ay, ya, profesora, no se me escucha bien. Oh, my God. This is. Big is three. Ya. This is big is skirt. Good. Next. This is big is shirt. Okay. Good. Thank you. Thank you, Dylan. Okay. Next, Miss. Asilén Morante. Asilem. Asilem. Asilem Morante. One. Asilem. Two. ¿Sí? Vamos. You read all of plural. Yes? Tú lees yes. Todos los plurales. Sí. ¿No? Utilizamos these are para el plural. ¿Yes? These are. Repite. These are. Matt's trouser. These are Matt and Vicky's
shoes. These are my hand Vicky tools. Yeah. These are these are my gloves. 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 Okay, practice. Okay, así leen a las 6 hacer el repaso. Yes. Next, Miss. Víctor Vázquez. Víctor. Víctor. Sí, profesora. Good afternoon. Vamos, trabajamos todo el singular. Vamos. No te olvides que singular está expresado por this is. Vamos. This is Vicky's day. This next. Is Vicky's skirt. Okay, next. This is Vicky's shirt. Very good. Very good, Victor. Thank you very much. Al repaso, yes. Todos van al repaso. Los que hacen bonito su repaso va a apoyar a los demás. Yes, very good. Next. ¿Y yo puedo participar? Camila Sagua. Camila. Camila Sagua. One. Sí, Miss. Vamos. Todo lo que está en plural. Vamos. Ya voy. No olvides que plural es these are. Vamos. This is. No, these are. Plural. These are. These are. Mats. Trousers. Yes, these are Mats trousers. Yes. Yes. Next. These are Mats and Vicky's shoes. These are Matt's and Vicky's shoes. Repeat. Camila? Sí. Y Tricita, vamos. These are Matt's and Vicky's shoes. These are Matt and Vicky's shoes. These are Matt's gloves. These are Matt's gloves. Okay. No se olvide a las 6 repaso. Yes. Yes. Next, Miss. Matías Campo. Matías. Vamos. Sí. Number 2, 3, and 4. Vamos. Ya me. Is your. Is your cap. Yeah. This is your cap or these. Okay. No puede usar apóstrofe. Yes. Va a usar así. This is your cap. ¿Listo? Number 3. This is a skirt. El possessive. This is your. Observa cómo la señora pronuncia o está en la figura y está señalando, ¿ok? Cuando señala de esta forma, va a trabajar your. ¿Yes? Y cuando trabaja o señala de esta forma, trabaja my. ¿Ok? Listo. Vamos. Is your skill. Yes. 4. Is my. This is a shirt. Okay, very good.
Okay, Matías Campos. Next, Miss, thank you. Alexander Mamani. Alexander. Alexander. Hello? Vamos. Exercise number 2, 3, and 4. Yes, you use this is my, this is your, or these are my, or these are your. Puedes usar this is my, this is your, or these are my, or these are your. Ok, vamos. These are my glue, red glues. Ok, next. This is your green cup. Very good, next. This is your purple screen. Very good. Next. This is my gris t-shirt. Very good, Alexander. A las 6 con su poema, yes? No, gracias. Ok. Next, miss. Muy bien. Joao Díaz. Joao. Joao. Sí, miss. Sí, miss. Vamos, practice. Possessive adjectives. Es que no veo muy bien. Se ve muy borroso. Muy bien. Entonces, Joao va a entrar a las 6, ¿ok? 6 de la tarde, ¿yes? Ok, Joao. Minelli Poblet. Minelli. Sí, miss. Vamos, practicamos. Ok, possessive adjective. Number 2. This is your cat. Okay. 3. This is your skin. Good. Next. This is my shirt. Listo. Very good. One more. Uno más, miss. Samir Guamacto. Samir Guamacto. ¿Sí, miss? Muy bien. Practice. Exercise. This is your cup. Okay. 3. This is your gear. Yeah, next. This is me shirt. My shirt, very good. Okay, al repaso de las 6, yes? Muy bien. A ver, queridos niños. Nos queda solo un minutito y solo para anunciarles lo siguiente. ¿Voy a ver a tu llamada? Sí, va a ver su pijamada, ¿ok? Pero a las 6 todos ingresan para poder practicar los que les faltan, ¿ok? Y la poesía, ¿ok? Solo queda un minutito. ¿Listo? Todos ingresan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro repaso? Si lo hace bien, lo hace 2 veces y sale. Si le falta, se va quedando, ¿ok? Hasta que practique todo lo que le falta, ¿ok? Yes. Oh, muy bien. Miss, pero yo no tengo el grupo de WhatsApp de inglés. ¿Cómo? Spring is air. Spring is yo no air. Tengo el grupo. ¿No estás? Miss, Joao, puedes dejarnos tu número de teléfono, hijito, para agregarte al grupo, ¿sí? Y yo, Miss, se lo paso de parte de mi hermana, ¿ya? Ya está. Solamente déjame el número, la Miss te va a agregar al grupo, ¿sí? Yo mando la invitación al grupo y todos ingresan,